amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Outlet. Amigos, el tema que vamos a tener el día de hoy es basado en muchas peticiones que me pidieron por parte de la página. Así que si no nos siguen en la página, síganos, que abajo en la descripción les voy a estar dejando el link para que vayan y nos den su like. Allá en la página ya somos 50 mil seguidores. Recuerden que si ustedes quieren que hable acerca de un tema en específico o les haga una reseña acerca de un perfume que ustedes gustan saber, déjenmelo en la caja de comentarios y la reseña más votada o el comentario con más likes se verá apto para hacerle una reseña a la semana siguiente. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es cómo puedo saber que un perfume Chanel es original. O mejor dicho, cómo puedo saber que un perfume Chanel Tester, que me están vendiendo un Chanel Tester, es original. Esta pregunta viene desde varios seguidores que me han contactado por la página, que les han vendido varios Chaneles y no saben identificar si en realidad es auténtico o no. Pues bueno, muchachos, tengo tres ejemplos aquí que les voy a estar mostrando y vamos a empezar con uno de los primeros, que va a ser el Allure de Mujer. Esos perfumes Chanel Tester, muchachos, todos los que son Tester, o más bien dicho, todos los Tester, son 100% originales. Que te venden un perfume que no es original haciéndolo pasar por un Tester, eso ya es otra cosa muy aparte, pero pues para eso es el video del día de hoy, para que aprendan a diferenciar el Tester auténtico del Tester que no es Tester. Y uno de los primeros tips principales, muchachos, es que todos los Tester de cualquier marca, de cualquier modelo y más de Chanel, siempre va a traer una insignia o una caja blanca o color cartón. Esto es muy característico de un perfume Tester 100% auténtico. En el caso de los Chanel, que es de los que vamos a estar hablando ahorita, no de cualquier otro Tester, sino nos vamos a enfocar en el tema de los Tester de Chanel, es que vienen a veces de tres tipos. Este, por ejemplo, que es el primero que le voy a mostrar, que hay que mencionar, muchachos, que le arrancan, es arrancada la etiqueta de enfrente. Ustedes dirán, ah, ¿Por qué trae arrancada la etiqueta de enfrente? Pues bueno, muchachos, esto lo hacen muchas veces para que el perfume tenga una devolución en la tienda, para que lo den como extraviado o para que les envíen un perfume nuevo a la sucursal donde haya salido este perfume. Muchas veces estos perfumes se dan como regalo en las tiendas departamentales a los empleados de la marca o también a los que colaboran para que este perfume llegue a las tiendas departamentales. Les arrancan la etiqueta de enfrente para que los puedan mandar a traer de nuevo con la compañía que se los distribuye. Pero dices, oye, si tienen la etiqueta arrancada de enfrente, ¿cómo es que puedo saber que el perfume realmente es original? Bueno, tip número uno, muchachos, todas las cajas originales de los perfumes Tester originales traen cuatro códigos en la parte de abajo. Al igual que todos los perfumes con su caja regular nuevo sellado, este código sirve para autentificar el producto. Así que aunque la caja sea una caja de Tester común y corriente blanca o color café, trae cuatro códigos que nos va a dar como referencia si el perfume es original o nos están vendiendo un perfume que no es original o que no es Tester. Punto número dos, muchachos, hay muchos perfumes Tester que no traen tapa. Esto es muy común en cualquier marca. Esto cabe mencionar que muchas veces lo hacen para economizar el costo del perfume original. Simplemente y cuando, porque un Tester es más económico, lo hacen más económico o lo traen sin tapa para economizar lo que es la mano de obra o la facturación del perfume, o para bajarle los costos a la maquilación del perfume. En este caso, un Chanel auténtico que sea Tester siempre va a traer, si no es que trae tapa, ojo, porque muchos sí traen, y ahorita se los voy a estar mostrando, van a traer un papelito blanco en la parte de enfrente que asemeja a ser plástico o cartón duro. Cabe mencionar que todo lo Chanel clásico en Tester, que todo lo Chanel Tester, siempre va a traer una leyenda en la parte de atrás que dice Tester not for sale. En caso de que el perfume Tester que te estén vendiendo no lo diga, ten por entendido que no es un perfume Tester. Porque todos los perfumes Tester, y lo vuelvo a repetir, pero para que les quede bien grabado, van a traer su insignia en la parte de atrás, de enfrente o de la tapa, que diga Tester not for sale. ¿Y se acuerdan lo que les había dicho hace rato de los cuatro códigos? Pues bueno, muchachos, esos cuatro códigos deben coincidir con los cuatro códigos de la parte de abajo del perfume Tester, o más bien dicho, con los cuatro códigos de la parte inferior de atrás
del perfume Tester. O sea, aquí como en las nalguitas del perfume, traen cuatro códigos que van a hacer que el perfume coincida con la caja si en realidad te están vendiendo un perfume bueno y un perfume original. Y en este caso es 6701 y es la misma, es el mismo número que debe de coincidir con la caja, que es 6701. Ese es el primer ejemplo de un Chanel Tester. El segundo ejemplo, muchachos, de un Chanel Tester lo vamos a ver con el perfume que tenemos aquí, que es un Chanel Tester Allure Homme Sport Extreme. Al igual que el otro, se puede apreciar, muchachos, que no trae la clásica etiqueta. Bueno, a lo mejor no se la has mostrado, pero si tú me dices, ¿cuál etiqueta, güey? Es esta etiqueta, miren, este es el tercer ejemplo. Y este, para que vean, es un Chanel Gabriel, que ya trae todo al 100%. Trae la etiqueta, trae tapa y trae el código atrás o abajo para que se puedan coincidir los números y veamos que es un perfume original. Bueno, a lo que iba. Primer ejemplo, no trae ni etiqueta ni trae tapa. Segundo ejemplo, este no trae la etiqueta, muchachos, pero ya trae tapa. Código abajo, pero este ya trae tapa. Cabe mencionar, muchachos, que no porque sea un perfume Tester va a venir gastado o va a venir roto o va a venir rasgado o va a venir en muy mal estado, porque los perfumes Tester nuevos que les intenten vender no pasan de ser un perfume nuevo con una caja diferente. Así que ejemplo número 2, un Tester sin etiqueta Chanel pero con la caja coincida con los números, pero en este ejemplo ya tenemos lo que es una tapa que nos brinda la opción de que también es un perfume bueno al que se están vendiendo. Y como para que lo tengan de nuevo recalcado, siempre atrás va a traer la leyenda que dice Tester not for sale. Pero en cualquier perfume Tester, y quiero que les quede bien claro esto, trae la leyenda de que es un perfume Tester not for sale, no a la venta, o not for sale como lo conozcan en su país. De hecho, trae tres idiomas diferentes. Uno es francés, inglés y brasileiro, o como se diga, no me acuerdo cómo se dice. Y como ejemplo número 3, muchachos, es el perfume Tester, que ya viene bien con todo lo que corrobora que es un perfume Tester, que es la etiqueta de autenticidad que fue lanzado de la marca Chanel, que viene de parte de Chanel, el número de autenticidad que debe coincidir con la etiqueta de aquí, con la etiqueta de abajo y con la etiqueta del perfume. Aquí podemos apreciar, muchachos, en el ejemplo número 3, que el perfume Gabriel, al igual que todos los que el ejemplo número 2, ya tiene tapa, ya tiene etiqueta y trae los códigos que coinciden en la parte de atrás y en la parte de abajo de la caja. Este, si se lo pueden alcanzar a ver, dices, oye, ¿sabes qué? Este no tiene la insignia de Tester, ni la tiene atrás, ni la tiene abajo, ni tampoco la tiene en la tapa. ¿Cómo puedo saber que si en realidad es un Tester? Pues bueno, muchachos, como les había dicho, tienen que buscarle bien, porque hay veces que la traen muy chiquitas las letritas o muy discreto la palabra Tester. En este caso, aquí lo sigue teniendo, si se dan cuenta, aquí en el perfume, en la parte de enfrente del costado del perfume viene un poquito más oculto, pero sigue teniendo la insignia Tester not for sale, sigue teniendo los cuatro numeritos en la parte de abajo que coinciden con la etiqueta de aquí mismo y que deben de coincidir con la caja en la parte de abajo. Muchachos, espero que les haya gustado este perfume. Recuerden que de la vista nace el amor, del olfato la pasión. Yo soy Rosendo Duarte. Y que tengan un excelente día. Bye.